logro después de muchos años de trabajo, muchos años de mover el abanico, relacionarme con absolutamente todo el mundo y creo haber dado resultados como pues como ejecutiva, como profesional y como miembro de equipo, miembra de equipo, porque está bien dicho ya también miembra, bueno, más bien siempre estaba bien dicho, pero no lo decimos por pues todas estas cosas que no nos acostumbramos, siendo parte eh, de equipos eh, activos, relevantes, que quieren hacer las cosas bien. Entonces, tengo 50 años y cada vez me doy más cuenta de que la cosecha en la vida es clave. O sea, hacer tu trabajo bien desde el primer minuto y cada trabajo hacerlo bien rinde frutos. Yo toda mi vida he estado en medios, estudié comunicación con subsistema en periodismo. Toda mi vida he trabajado en los medios y una cosa te va llevando a otra y a otra y a otra, estar atenta a oportunidades. Pero creo que cómo llegué, por supuesto, hay un factor de suerte, de buena fortuna, pero también de estar pendiente a las oportunidades de quién está dónde y con quién tengo yo relación y una buena historia. Entonces. Eh, concretamente a, a Grupo Expansión, a dirigir Grupo Expansión, que es la última posición que ocupé. Bueno, Expansión Publishing, que es la, lo que antes era Grupo Expansión, porque hoy Grupo Expansión es un grupo más grande, la empresa de medios es Expansión Publishing ahora y es la que yo dirigía. ¿Cómo llegué? Porque mi jefe anterior, en la etapa anterior de Grupo Expansión, cuando yo fui, yo fui hace 15 años desde reportera hasta editora, hasta editora adjunta, hasta editora, hasta directora editorial. Mi jefe de entonces, eh, después de muchos años de no verlo, volvió al ruedo, volvió a México, fue contratado para ser CEO de este gran eh, holding, de esta gran holding que ahora es Grupo Expansión, que es una serie de cinco empresas, y me invitó eh, a dirigir Grupo Expansión. Yo venía de dirigir... Eh, la empresa de Marta de Baile, una grande en la comunicación y en el marketing y, y en los contenidos. Eh, entonces, eh, había estado siempre, como te digo, en medios, estuve en Expansión, estuve en Editorial Televisa, estuve en Editorial Raíces con la familia Outrey, siempre en temas de audiencias, contenidos, eh, comunicación, medios. Eh, digo siempre que soy una privilegiada de haber conocido todo. Como todo el desarrollo de la industria de los medios, no sé si es privilegiada o damnificada, porque qué industria más dolida con la transformación del modelo de negocio, pero no, por supuesto que me siento afortunada de haberla vivido de cerca, vivir su transformación y sus oportunidades y, y de ser una participante activa del papel que juegan los medios en este país y en la sociedad en general. La incorporación de los nuevos medios, las redes sociales, que hoy son nuestros medios las plataformas que hoy son nuestros medios, nos informamos en los documentales, nos entretenemos con las series. Entonces, toda esa transformación yo he sido feliz testigo. Entonces, haber estado en una industria un poco sin querer queriendo, y digo queriendo porque es divertidísima la industria de los medios, me ha llenado de relaciones. Entonces, mi jefe fue invitado a regresar a Grupo Expansión, que se conformaba con una serie de empresas más, y me invitó a dirigir. Te decía que, como yo estuve antes dirigiendo a Marta de Baile, ya no solo era una persona de información y periodismo, sino que ya estaba dirigiendo negocio, ya estaba yo a cargo del PNL, de la relación con distribuidores, comercial, administración, finanzas, flujo. Entonces, eh, cuando llega John Reuter, que era mi jefe a México, y le ofrecen esto, dice: Tengo a la persona ideal para dirigir Grupo Expansión. No solo habían sido mis marcas, varias de ellas, hace 15 años sino que, eh, pues mi perfil es una persona que ha crecido en las redacciones y ha visto de cerca y ha vivido la transformación y la incorporación de los nuevos formatos, el ecosistema de agencias cómo se ha transformado, etcétera. Sino además ya tengo muchas relaciones comerciales, alianzas clave y ya sé ser general manager de un equipo. Entonces así llegué. Yo desde que nací, yo creo que nací argüendera y líder, desde chica estaba dirigiendo cualquier iniciativa de mi escuela en sociedad de alumnos y cosas así, entonces es una cosa con la que me reconcilié rápidamente y digo reconcilié porque tiene su reto el liderazgo, las posiciones de poder o de influencia de pronto son solitarias y, y son medio gachas, luego no eres tan popular cuando diriges y tienes fuerza. Pero bueno, yo ya me reconcile con que es mi forma de ser y lo aprovecho mucho a mi favor. Y rápidamente en Expansión dije, ¿qué posición es esta en un medio como Grupo Expansión con una reputación como lo, la que ha tenido hasta ahora? A mí, yo cuento que desde que yo conocí Expansión la primera vez a esta, han pasado cuatro dueños, varios directores, y las marcas de Expansión se han mantenido súper sólidas. Y no es casual, es porque los dueños hasta el momento, pues, han sabido traer gente muy talentosa y se han construido esas marcas a base de buen periodismo y compromiso con credibilidad, con verdad, con balance, etc. Entonces dije, me están dando la posición de representar a Expansión Publishing, que hoy se llama, pero pues sin querer queriendo yo representaba al grupo Expansión, porque si bien son muchas otras empresas, pues toma el grupo toma el nombre y su apellido de grupo expansión, que es la empresa de medios de méxico y además fíjate orgullosamente puras marcas mexicanas. hay alianzas con algunas marcas editoriales del mundo, pero sus banderas son expansión y quién y son marcas creadas en méxico para mexicanos de fuentes mexicanas, de alianzas mexicanas. Eh, pero de mucha calidad y con mucho compromiso. entonces yo dije, teniendo yo esa posición de liderazgo, tengo que aprovecharla para mí, un, dos, tres por mí y todos mis compañeros. Y de pronto compañeras, ¿no? Porque si yo fui una mujer como a muchas nos ha pasado, que por lo que sea de la vida terminé en una posición en la que puedo incidir, creo que no me perdonaría no usarla. Hay muchas mujeres en mi medio. Pero imagínate en un medio como Expansión, no solo las que trabajan contigo y las que conoces por efectos de la cama, sino todas las a las que les llegan tus contenidos, ¿no? Entonces dije, vaya plataforma y hay que aprovecharla. El tiempo de las mujeres es ahora, ha sido siempre, pero ahora hay tendencia y bueno, seríamos burras de, de no colgarnos de la tendencia y sacarle todo el jugo del mundo. Hay una tendencia importante de mujeres en negocios y aunque de pronto hay quien me decía, pero hay mujeres en negocios, mujeres en consejos, por Dios, las mujeres nos están matando, eso es ya un lujo, no, no, no. Es muy importante cada quien en su trinchera tomar la causa del feminismo. Yo digo que el mío fue durante estos años el feminismo empresarial. Porque yo no me voy a encargar de las de desaparecidas, de las violentadas, que desde luego hay que atenderlo, pero lo que a mí me toca y lo que tiene sentido con las marcas que yo llevo es estas mujeres en posiciones de privilegio, pero que usemos el privilegio eh, a a como derrama, ¿no? Te hay muchísimos datos que comprueban que las mujeres en los negocios, en puestos de poder, influyen directamente en los resultados de negocio. Por lo tanto, pues en mejores empresas, no solo en ambientes de trabajo, sino en mejores resultados. Y eso imagínate la derrama que tiene en los puestos de trabajo, en los ambientes laborales, en, en las carreras de muchas, en la incorporación de las mujeres al trabajo, la brecha salarial, la no violencia de género, en fin, ¿no? Hombres y mujeres, porque el que las mujeres estemos metidas en las empresas bien metidas, no por las razones incorrectas, beneficia no a las mujeres, beneficia a hombres y mujeres, porque todos queremos que a nuestras empresas les vaya mejor, por lo tanto, a nuestra economía mejor y por lo tanto, a la sociedad mejor. Entonces, me tomé súper en serio la oportunidad que me daba una marca como Grupo Expansión para la bandera de mujeres y de entrada fundé una vertical que es Expansión Mujeres con el talento de muchas y muchos eh, entusiastas. Chamacos listos brutales, amo a los millennials y los defenderé eternamente. Esta cosa que son de ser autodidactas, entrarle a las causas del mundo y el entusiasmo me encanta. Entonces, aprendí muchísimo de mil eh, gente que tenía mi cargo de, o sea, yo tenía mi cargo eh, tuve algunas reestructuras en la empresa porque había que cuidar el negocio, verdad, siendo general manager. Pero tuve en mi, a mi cargo trescientas y pico personas, doscientas y pico personas y gente súper talentosa creyéndose este en serio y fundamos expansión mujeres como una vertical de la marca expansión. Siempre diciendo yo esto no es un espacio para mujeres, es un espacio para hombres y mujeres sobre temas de mujeres que son temas de tendencia de negocios mundiales es decir las economías del mundo los fondos no están prestando dinero a las empresas que no sean verdaderamente diversas no eh, ahí me metí mucho en temas de consejos de administración con presencia de mujeres liderazgo eh, porque sabemos que miles de mujeres en la escena laboral pero que no crecen igual que no ganamos igual todo es real todas las estadísticas funcionan eh, pero lo muy importante es la visibilidad la oportunidad que yo tenía desde mi posición de visibilizar estos temas Conmigo y con las miles de mujeres que hay, parece que no, no hay tantas. Hay ejemplos en México que te mueres de la alegría de, de conocer sus historias y de lo profesionales que son. Hicimos un foro exitosísimo, Expansión Mujeres Summit, el Summit de Expansión, que es toda una marca. Hicimos el Summit de Mujeres Expansión a principios de este año. Fue un éxito tremendo, eh, lleno de hombres. Y bueno, mi posición me permitió estar en muchas tribunas moderando muchas cosas, inaugurando muchas cosas y conociendo gente increíble. Creé un podcast que se llama Mujeduría, que ahí está en Spotify, ahí quedó, para perfilar a las mujeres poderosas de expansión. Este es un ranking que tiene expansión hace muchos años, son las 100 mujeres poderosas de los negocios. Y también desde quién y él y las marcas de estilo de vida, hicimos muchos esfuerzos gracias a los equipos editoriales y de marketing de las marcas. De, de visibilizar a, a perfiles increíbles de mujeres de distintas disciplinas que, pues que son role models, ¿no? Se ha hablado mucho de, de las chavas que, que hoy traen ya otro chip y que no se cuestionan que van a ser a alguien o que van a trabajar o que no se lo cuestionan, ya es parte de lo que ellas traen, tener esos perfiles variopintos, ese abanico variopinto de perfiles para, para elegir es muy importante. Entonces, imagínate la la plataforma que son los medios para hablar de estos temas y para traer a mujeres impensables a hablar de ellas y a que conozca su historia y escuche sus retos hablar de políticas a, a publicar estudios a ver casos y no desde este lado activista de la mujer la mujer la mujer sino de la mujer es un hecho social es un hecho empresarial hay que verlo y hay que atenderlo eh, eso por un lado en cuanto a visibilidad y por otro que me parece clave es el networking. Es una cosa que me tomé como, como misión y que la sigo teniendo. Eh, yo soy súper social y estoy llena de amigos y amigas y me fascina cada día tener más. Y bueno, el chat es un bombón. O sea, las, las tecnologías y las redes sociales hoy en día son un bombón para eso. Y alguna vez con Magdalena Carral en el podcast de Mujeduría hablábamos del networking intencionado, ¿no? Que hacemos cada vez más las mujeres. Pero fíjate, en la, en la cosa laboral, las mujeres vamos a trabajar y nos vamos porque tenemos que ir a la casa y atender a los hijos y no sé, ¿no? O no salimos tanto de noche. No está tan normalizado y no nos damos los tiempos. Entonces, eh. Me tomé como, como misión hacer del networking para mí y otra vez para todo mundo a mi alrededor y lo sigo haciendo una cosa muy intencionada, porque el networking es clave. Las relaciones para la vida son todo y, y te aportan en lo personal y te aportan en lo profesional y te enseñan algo que no sabías y te complementan parte de tu disciplina y te abren una puerta y te permiten algo. Entonces, eh, como pasarle a toda la gente, mujeres, sobre todo a todas las chavas que conozco, esta cosa de: ¿quieres hablar con alguien? Consigue su teléfono, búscalo, invítalo a desayunar y planteale algo, llévale un tema, investiga sobre esto, ¿no? Conectar gente es algo que me fascina. Sí conozco a muchísima gente, es impresionante. Me dicen: ¿conoces a todo el mundo? No, pues llevo trabajando mucho tiempo. Pero establecer lazos reales. Y hacer como todo un tema, mira, hasta una conferencia networking ando diseñando, de cómo se hace un networking intencionado, qué hay que hacer, cómo entrar a las relaciones de entrada con verdad, con genuino interés, y siempre redundan en positivo. Creo que somos entes sociales y las mujeres, esta, estos temas que se oyen de la sororidad y tal, no es solo para apoyarnos y respaldarnos, que es muy importante, ¿eh? Y, y darnos autoconfianza unas a otras, etcétera, sino para conectarnos y para vincularnos con la, los amigos, con los jefes, con los ex jefes, con el experto en tal tema. Y creo que el networking femenino no está tan establecido. Ahora soy una feliz socia del International Women Forum desde este año. Este estuve en en esta generación, soy nueva. Y creo, bueno, me tiene apabullada el networking que hay ahí, lo increíble que está. Entonces, cada, cada vez hay más estos foros y esta intencionalidad del networking, y eso creo que los medios te lo permiten mucho. Entonces, es, es visibilidad de otra manera, no es la visibilidad publicada, pero me siento feliz y me encanta haber podido apoyar a chavas que empiezan, a emprendedoras, etcétera, o con una visibilidad pública o con contactos claves para ellas, ¿no? Como sabes, yo acabo de dejar mi cargo en expansión el mes pasado y, sin embargo, ese networking del que te estoy hablando está mega activo. Es una red que que una se hace y que una se queda y estoy en busca de mi siguiente reto profesional y con una tranquilidad brutal porque estar conectado en el mundo es una de las cosas valiosísimas en la etapa de tu carrera en la que estés. Entonces, eso me parece clave. フフフフフフフフ。